segundo día aquí en el en esta Sierra Madre Oriental. Soy Carlos Montano del Club Platazón Monterrey. Como les hemos dicho, somos un grupo todo terreno. Vamos al máximo, aquí estamos en la Sierra Madre. Estamos en una altura aproximadamente de 1500 metros sobre nivel del mar, un poquito más. Entonces llegamos a una parte importante aquí de esta Sierra Madre Oriental, donde se encuentra una casa antigua. Esta casa que está aquí a mis espaldas fue la casa del general Juan Andreu Almazán. Le llamaban el niño de la revolución. Un personaje muy controversial. Fue maderista. Estamos hablando de la época de la revolución. De hecho, le llamaban el niño de la revolución. ¿Sabe por qué? Porque desde muy pequeña edad, desde los 17 años, entró al ejército mexicano. Y empezó su carrera a muy corta edad. Cuenta la historia que él, en la época de la revolución, estuvo desde los maderistas, con Francisco y Madero, estuvo aliado con Carranza, con los carrancistas, estuvo con los villistas, estuvo con los zapatistas, andaba de un grupo en otro. Era don Juan Andreu Almazán, un hombre de poder, un hombre muy inteligente, un hombre muy estratégico. Y saben que él adquirió mucho poder, y sobre todo vino a dar aquí a Monterrey ya después de terminar la revolución. Y justamente en 1936 construyó esta casa que con materiales de aquí de la montaña, que vemos mucha piedra aquí de esta Sierra Madre Oriental, construyó esta casa para su descanso y refugio y protección también. Cuenta la historia que por mucho tiempo mucha gente, después de mucho tiempo, ¿saben a qué venían a esta casa? A buscar el oro o plata que decían que tenía él escondido aquí en su casa. Esta casa es de 1936. Don Juan Andreu Almazán fue el niño de la revolución. Fue un gran personaje revolucionario. Y fue un hombre de poder que adquirió poder aquí en Monterrey. Allá por la colonia Huinalá en Apodaca. De hecho, ahí él también construyó una casa. Una casa allá en Huinalá. Pero saben que no, el nombre no era realmente Huinalá. Era el nombre Huinalá, de su tierra, de donde él venía. Pues esta es realmente una historia de esta casa, que de hecho algunos dicen que hay apariciones en la noche. Algunos turistas han venido y han visto formas, figuras, siluetas. Hoy vamos a caminar un poquito por esta casa, ¿sale? Pues síganme, mis amigos, vengan, vamos a entrar a la casa. Síganme, vamos a ver. Que nos espera hoy en la casa del general Almazán. Lleva un húmedo, un día frío. Máximo. Oigan, pues vamos a adentrarnos a esta casa del general Almazán. Esta casa de 1936. Es una casa muy interesante, la verdad. Hace mucho frío aquí arriba. Mucho, mucho frío. Está el bosque totalmente húmedo, este bosque templado, derivado de climas templados, muy muy húmedo. Vamos a entrar, vamos a ver qué nuevas nos tiene esta casa abandonada, esta casa que de hecho los cielos ya no existen. Esta chimenea pues era aquí del lobby, de la parte central. Síganme, vamos a conocer en este día lluvioso, en este día muy muy húmedo y frío, esta casa. La casa del general Almazán. Somos todo terreno, créanme, damos al máximo. Los cielos ya no existen. Venga. De hecho, hay unas áreas que con mosaico, muy probablemente alguien más las trató de habitar un tiempo después. Y no lo haya logrado, tal vez los climas, tal vez lo que la cuenta gente. Lo que la gente cuenta, tal vez alguna aparición, que a su servidor amigo Carlos Montano, digo, la verdad, pues a mí no me ha tocado. Tal vez algún ruido o algo, pero así específicamente que les cuente o que les muestre en video o algo, no. Y será muy interesante, la verdad. Muy, muy interesante. Sigamos recorriendo. Aquí hay un jacuzzi. Probablemente haya sido de alguna otra familia. Vengan, sigamos recorriendo. Aquí van las cocinas
Y de este lado eran las lavanderías. Aquí. Es una casa muy interesante. Hace mucho frío. Hace mucho, mucho, mucho frío. Estamos pasándola un poquito pesadón. Y de hecho, ¿saben qué? Vamos hacia el bosque. Vamos hacia el bosque. Nos espera una gran aventura al máximo. ¡Sigamos! Oigan, pues estamos, la verdad, al máximo. Estamos aquí en la Sierra Madre Oriental. Y nada más, qué día tan bello. Muy frío, la verdad, está muy frío. Estamos ya a 4 grados de temperatura, sí está frío. El tema es que la humedad hace que se sienta más frío, obviamente. Se siente más frío y por eso, obviamente, tenemos al máximo. Pues, amigos, soy su amigo guía Carlos Montano, aquí descubriendo nuevas y magníficas aventuras al máximo.